Hola, XCOM después de 2 semanas sin hacer ni el huevo. Y ahora vamos a seguir a ello, pero el último día dejamos a medio la liberación de la región. Y yo estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? Por cierto, he activado otro de los mods que no tenía activado, que me muestra aquí una cosilla de el estatus. Aunque me acabo de dar cuenta de que el chat arriba tapa los contactos, aleaciones e historias. Macho, no tenéis ningún sitio bueno en el que estar. Pero bueno, da igual. Hay unos cuantos mods que no he activado toda la lista de mods, ya digo. Hay unos mods que eran de calidad de vida, que algunos no he activado, y otros de cosas generales de Long War. Ahí he cogido los que más o menos me parece a mí que me hacían falta, pero creo que uno de los mods que no activé me arregla. Pensaba yo que me arreglaba el tema de que haya 300 millones de clases. Pensaba que esto me lo organizaba mejor. Se ve que no. Da igual. A lo que íbamos. No sé si dejamos la misión esa pendiente de hacer o no. Sí. Empezamos a extraer al PIB. Y en esta misión, joder, ya le da al botón derecho. Me he vuelto del menú porque le da al botón derecho. Tenemos fuerza de Advent 2, vigilancia 6. Aquí en extraer al VIP teníamos a un tío que puede o puede que no tuviera una habilidad y tenía que comprobar si tenía cierto tipo de granadas o no. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál coño era. Si no está, deberías poner el Fulton. He utilizado un pack de mods que vienen ya los mods hechos. No voy a pensar, no voy a activar mods a tontas y a locas. A lo mejor el Fulton tiene problemas de compatibilidad con historias. Nada. Me canso. Estábamos investigando investigación actual, comandante. Cosas de Advent. Podría usar armaduras de Advent y puede que sus armas, a lo mejor. Eso puede ser buena cosa. Pero cosas que estaba pensando hacer, a lo mejor. Es posible que no solamente me valga con haber venido a Europa. Como tengo 3 contactos, seguramente me vaya a Brasil, aunque el refugio sea un poco peor. Porque solamente tiene 4 en el refugio. Que no lo que había en Europa, que creo que son 6. Necesito otra localidad, a lo mejor, en la que distraer la atención de Advent. Si me quiero centrar en Europa, podré ir a Brasil, en el que a lo mejor pueden traer las tropas directamente, pero a lo mejor se van dando un rodeo por varias zonas o algo así. Ya que en Europa hay 4 de fuerza de Advent y eso no me lo esperaba. Por suerte la vigilancia está baja. También he puesto a la gente para que la vigilancia esté baja. También te voy a decir, hay una cosa que he hecho aquí. Que tengo a uno en reclutar y creo que ya ha reclutado a alguien. Voy a ponerlos a todos en datos. Literalmente necesito que me dé las misiones lo antes posible. Así que vamos a ello. Aquí sí que he dejado a uno en otro un par de cosas, pero eso no pasa nada porque esa región no estamos activamente ahora ahí. Vale. La pregunta es, ¿puedo establecer el contacto ya? No. 80 datos y a lo mejor podría necesitar algo de datos yo para cosas. Poniendo rumbo al este de Estados Unidos. Vamos a ver. Pero esta misión es importante. Hemos hecho varios nuevos descubrimientos. Y esta investigación me parece importante a mí. Todo está en inglés, maravilloso, por supuesto, bla 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 bla. Le he pasado información a Sen. O sea que a lo mejor hay construcciones que se pueden hacer con Sen. Ajá, amigo mío. Las armas láser están. Es una opción que tenemos. Esto de aquí de investigación de ingeniería creo que simplemente hace que las cosas de ingeniería se hagan más rápido. Ahora mismo no tengo ingeniería, así que me da igual. Las armaduras de combate están empezando a ser una posibilidad. Desmontar restos de drones, esto me da aleaciones, reciclar, todas estas cosas no. No tenemos autopsia. Las autopsias son necesarias. Las armas láser son entretenidas.
Pero la cosa es, si investigo las armas láser, aún así, no las voy a poder utilizar porque no las voy a poder crear. Autopsia. Mi experiencia quirúrgica. Sí, gracias. Qué raro que no haya puesto que se salten esos vídeos o algo. Seguro que alguno de los mods... ¡No! Estoy seguro se ve alguno de los mods que hacía que se saltaran todas esas cosas porque ya las hemos visto 300 millones de veces. Pero bueno, da igual. Vamos a seguir investigando y vamos a seguir haciendo nuestras cositas. ¿Qué construcciones tenía? Estoy haciendo un taller. El taller es el de los drones, ¿a que sí? Porque a lo mejor por aquí al lado me gustaría poner... No puedo excavar, ¿verdad? Necesito ingenieros. El taller creo que es lo que creaba los drones. Aparte me daba uno de energía por algún motivo. Aquí seguramente ponga energía y aquí las comunicaciones o al revés. Una de dos. Pero necesito energía rápido y los drones pueden ayudar a ello. Y luego a lo mejor debería construir el taller. No sé si me estoy saltando alguna cosa. Y aquí quería construir yo el centro de entrenamiento, ¿a que sí? Pero claro, obviamente todavía no puedo. Y en el Anillo de la Resistencia creo que hicimos una misión que fracasó muy bien. Y me parece que estamos haciendo otra o no lo sé. ¡Vámonos! Extraer suministros de Advent, apodérate de alijos de recursos. Escuadrón. La misión expira en 10 días. Esta misión podemos hacerla. Esta misión podemos hacerla de sobra. Material enemigo va a ser llevarme cositas. Esta misión podría aprovecharla a lo mejor para ver si hay alguien todavía que tenga que conseguir su clase. O... Porque puedo llevar a los otros soldados a lo mejor con 10 días. Evacuación con bengala, cuidado. No sé, inicio escondido requiere 100%. Ah, si no consigues 100% de infiltración no empiezas escondido, interesante. Pero bueno. A lo mejor aquí podemos llevar gente un poquito más rara. O a lo mejor intentar forjar vínculos, es otra de las cosas. Pensaba que uno de los mods que me cambiaban la interfaz a lo mejor harían que no apareciera toda la lista. La lista de aquí arriba es tan grande que no vale para nada. Ay, bueno, da igual. Vamos a ver. Hay que pensar que después que... No me acuerdo cómo funciona, pero... Si no recuerdo mal... Después de la misión que ya hemos mandado a hacer el otro día... Nos queda la misión de ir a la torre de comunicaciones, ¿verdad? Y puede ser que la región se quede liberada ya. Es que no me acuerdo cuántas misiones eran. Así que esta misión no es imprescindible. Debería guardar a alguna gente más o menos buena para después. Pero tampoco puedo llevar a todo el mundo novato porque se puede liar. En otras palabras... Reclutillas. Joder, tío. ¿Le da el botón derecho otra vez? ¿Quién quiere ser amigo de quién? Puedo llevaros a vosotros dos. Me gusta tu corte de pelo. Aunque no estás equipada. Tengo que fijarme luego en el tiempo. También aquí la gente no se cansa ya, pero si la gente está esperando para hacer otra misión, no va a poder ir a la primera misión y etcétera. Esta misión empezamos infiltrados. ¿Me merece la pena llevar a un técnico y encima luego al del lanzamisiles, al pesado? Tal vez no. Vayamos por puntería. 68. Tú también quieres ser amigo de la técnico. ¿Y del pesado? ¿En serio? Vamos a hacer una cosa. También tiene amistad el otro más o menos con... Con el Juggernaut que está en operación encubierta, porras. De perdidos al río. Llevemos al Heavy, vamos a llevar a un reconocimiento que no lo hemos subido mucho y podría ser útil. Y puede que uno más, ¿verdad? 6 personas para una extremadamente leve... O sea, ahora mismo la infiltración la tenemos de sobra, puedo llevar más gente. Y no quiero llevar clases especiales. Seguramente lleve al artillero. ¿Te llevas bien con alguien?
No. Curioso. No con ninguno de los novatos. Los Sith no pueden ganar amistad, lo cual es una lástima. No debería llevar un Sith para extraer suministros, ahora que lo pienso también es cierto. No creo que puedan llevarlos. Una parejita más. Oye, un segundo, me están saliendo mal las cuentas. ¿Cuánta gente he cogido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensaba que había cogido 5 solo. No sé si voy a poder llevar a los 8. Porque tengo que ponerles equipación. Nadie tiene equipación. El novato con más puntería. No es mucha puntería, pero vale. Te ha tocado. 8 días, 20 horas. Somos 7 personas. Somos gente de sobra. ¿Dónde está la misión? Me has cambiado todo el puto equipo, te lo juro. ¡Ah! Fuera todos vosotros de aquí. Cansaos. Maldición. Tú ibas a ir, la gente con más puntería, básicamente. 67, 63. Efectivamente. Con los dos tontos estos que les gusta tirar misiles y cosas, que seguramente vayamos a fallar todos los disparos. Fantástico. Y con el artillero que también le gusta hacer el moña, si se me ha olvidado poner al recon. Vale. La pregunta es, tenemos 10 diacas, 14 horas, ¿puedo aprovecharme y traer aquí más gente que en la guerra? Tienes 55 de puntería, no sé yo qué voy a hacer contigo, pero... 10 días, 15 horas, vale, no puedo llevar a 8. 8 es demasiado, la modificación de tiempo es demasiado. Me quedo así, que ya es bastante, pero quería comprobar. Tengo... modificadores para las armas que no le estoy poniendo a la gente. Esto voy a tener que dedicar mucho tiempo para personalizar al personal. Pero a lo mejor deberíamos esperarnos a que mueran unos cuantos y luego ya los que sobrevivan, como ya nos sabremos un poco qué hacer con ellos, ya ponerles cositas, aunque no está mal ponerles los lanzagranadas y las cosas gratuitas que por algún motivo podía comprar gratis. Claro que también, en lugar de fusiles de asaltos, puedo poner... ¿Por qué está empezando a ocurrir esto ya? Estos son fusiles de asalto de algún otro miembro del equipo que por algún motivo, en lugar de que se quede en sus manos, han decidido guardarlos en el almacén. Estos son fusiles de otra gente, tío. Ugh. No nos hemos encontrado con los perdidos todavía, nunca. Alguno de estos rifles te voy a probar qué hacen. Y con qué clases serían mejor. Dos a seis, mucha varianza. Tres a cuatro, pero... no termina el turno, pero no puedo cuenta como... ¿Tú qué clase eras? Ah, no, tú eres novata, ¿no? A los novatos les pongo el fusil normal para empezar. Como han dejado los rifles estos ya preparados, mirad, cogerlos. Con lanzagranadas incorporados. Son de otra gente, seguro, pero yo qué sé, han decidido dejarlos. Han perdido el derecho. Por defecto os gusta tener a todos cega... ¿Esto es...? No, esto es bomba de humo. No, es cegadora, vale. Fragmentación me parece bien y placas. Voy a llevar mucha granada, ¿no? No me lo puedo creer. ¿Por qué?
quiero empezar esta misión hoy. Deja de poner a los SIP. ¿Me voy a llevar a los SIP? En otra ocasión sí llevaría a los SIP, pero no en esta ocasión. No voy a llevar a los SIP. ¿Por qué es tan fácil salirse de este menú? Decirme que por lo menos os habéis quedado las armas equipadas. Sí, gracias. Vale, llevemos a la gente más tocha para tirar misiles que fallen todos, etcétera, lo mismo de antes. Y ahora, a ser posibles, los puedo equipar. Vosotros tres estáis. Tú, ¿por qué no tienes absolutamente nada? ¿Cuándo conseguimos el chaleco de nanoscamas? ¿El chaleco de nanoscamas hacía esto desde siempre? ¿Los enemigos tienen un 10%, un menos 10 a la probabilidad de crítico contra ti? No me puedo poner, obviamente, el chaleco. Y las placas, sí que puedo. Interesante. En este caso creo que no lo voy a hacer, pero interesante. No llevamos botiquín, tampoco llevamos a nadie que sea especialmente bueno con el botiquín. Una cosa que os voy a decir. Esto de aquí no hace falta que sean granadas. Necesito que sean granadas del lanzagranadas para que tengan más alcance. Aunque no sé si valen tan bien. Que la otra vez no lo puse. Ah, lo conseguimos gratis con una investigación. Qué interesante. Lo cual... Tenemos muchas granadas del otro tipo. Tú ponte una de AP, ponte otra cegadora, aunque alguien tiene que llevar botiquín. ¿Quién será? El elegido. Tú te infiltras. Oh. No me digas que en lugar de armas de secundaria podemos llevar un pack de granadas extra. Eso es bueno saberlo para el futuro. ¿Puedes llevar escopeta? No recuerdo cuáles son tus ventajas, pero no sé si me pongo a mirarlas si me va a sacar de aquí. En principio no tienes nada. Tienes un sistema de apuntado, tienes fantasma y tienes rastreo independiente, que no está mal. Pero ahora mismo tampoco tienes nada, así que tampoco me hace falta que me acuerde mucho de tu historia. Vale, tú puedes marcar a los aliados para tus, a los enemigos para tus compañeros. Eso es lo que vas a hacer. Y creo que vas a llevar el botiquín también. Así te lo digo. Y no vas a lanzar granadas porque tenemos muchas ya. Así que te vas a llevar el chaleco con las camas. No creo que te mueras. A ser posible para marcar. Tengo... Tú tienes un lanzacohetes de arma secundaria. No es que te lo haya puesto yo. Es que bien, es que es tu clase. Ok. Bueno es saberlo. Tengo mucho lanzamisil. Esto no va a salir bien. Oye, y tú utilizas de estos. Tú utilizas estos que le sale una advertencia al resto de clases, pero tú no. Vale, ya sabemos para qué sirven estas movidas. Son los de los X como original, ¿verdad? Esto hace que la gente reciba más daño y este hace que catapulen. Pues eso, catapulen. Uno de cada para no aburrir. ¿Cuánto pesa esto? 9 días, 5 horas. No me he fijado cuánto te ha subido el peso, pero... Ah, está bien. Tenemos bastantes cegadoras. Podemos prescindir un poco de ellas. ¿Ves? Tú no puedes ponerte esto, aunque podrías ponerte otro RPG. Ya tienes RPG. No te emociones. Pongamos cegadora, pongamos... AP. 9 días, 8 horas, tenemos tiempo de sobra, o sea que la cosa va bien. Tú tienes un fusil de asalto y ya tienes lanzamisiles por otro lado. Podrías utilizar escopeta. Tu clase es... ¿Cuál es? Técnico. Armas pesadas... Podrías utilizar lanzallamas, pero nadie utiliza lanzallamas, por favor. Ok. Más misiles, más mejor. Perfecto.
Me pregunto si podría coger y ponerle el accesorio de lanzallamas al arma y utilizar sus propias ventajas con ese lanzallamas, o no funciona así la cosa. Voy a poner el Marauder este. Quiero ver qué diferencias tiene con los otros rifles, así que alguien tiene que ser el conejillo de Indias. Vamos para allá. Eso hace que no termine el turno, pero... pensando que el guantelete solamente me va a dejar un misil, seguramente, como secundaria, como alternativa, no está mal. Eso es, si me acuerdo. Vale, vámonos. Y tengo que cambiarle el nombre a los equipos. Tienen los nombres estándar. Nah, da igual. Vale, pero de nuevo, esta misión no es tan importante. Una cosa, esta misión no hace falta potenciarla, ¿eh? Todo está... la misión expira justo, llegamos al 100%, todo está bien, vale. Maravilloso. Vigilancia 6. La operación ha sido de gran ayuda para la resistencia. Acaba de subir, no se ha visto, pero se ha visto durante un segundo. Acaba de subir... la tecnología de Advent. Ahora están en nivel 3 en lugar de en 2. Van a poder salir enemigos ligeramente más tochos. Vale. ¿Habéis conseguido afinidad? De hecho, hemos rescatado... ¡Ah! Dios, había olvidado que estábamos haciendo esto. Esto puede ser interesante. Vale. Pensaba que hacer la infiltración me iba a dar la recompensa, pero no, me han dado una nueva misión. No vamos a tener personal suficiente para ello. No vamos a tener personal. Actividad enemiga desconocida, pues ya la hemos liado. Pero una cosa, ¿puedo traer yo a la gente que me apetezca? No, puedo traer solamente 6. Voy a tener que traer a mi mejor personal para hacer esta misión. Misión de respuesta rápida. Centro, inicio escondido. Pero me dejan traer todos los que yo quiera. Sin límite de tiempo porque la misión está descubierta ya. Por lo tanto, voy a llevar a los mejores que tenemos. Vosotros dos decís que habéis conseguido algo de amistad. Vamos a probarlo. Además, son clases que quiero probar en partida. ¿Qué hacías tú? Ataques a melee. Ah, sí. Te daban movimiento extra si no tenías arma secundaria, básicamente. O hacías movimiento azul. Atacas a la gente que está cerca tuyo. En otras palabras, no estoy súper seguro. El Warden está en otro pelotón, pero eso da igual. El Templario también. Mucha gente a melee. No sé si es la mejor idea que he tenido jamás. Podría traer también al Warden, podría traer también al Templario, pero son 3 personas a melee. Y otras 3... de lejos. ¿Es una buena idea? No es una buena idea, que no. Siempre puedo poner granadas y cosas a la gente que va a melee, pero... hay que traer reclutas, no a esta misión. Esta misión parece chunga. No lo sé, no sé qué dificultad tiene, la verdad. Pero esta misión parece chunga. Podría traer a un follicle o al otro. El Templario es que es peligroso, aunque tiene escudo. Pero es que traer al Warden y al Templario a la vez... pensar que son 3 personas cuerpo a cuerpo, no puedo. Pregunta, Warden. ¿Alguna característica que no conozca tuya? Ah, es verdad, tú conseguías cargas y luego había que liberar las cargas. Esta clase parece complicada de utilizar, no te voy a mentir. No tengo ganas de pensar en esta misión. Te toca el Templario y de refuerzo un Follicle.
y ya está. Porque tiene escanear y escanear va a ser importante. No tengo arma secundaria contigo. Te podría poner una segunda espada, pero a ti te conviene tener solamente un arma. Porque así puedes hacer más movimiento gratis, aunque sigo sin saber muy bien cómo funciona. ¿Tengo algún otro tipo de espada? No, todavía no, pero tendré. Follicle está, cegadoras, granadas, AP, médico. Ay, tú eras una clase que valía más o menos para todo, ¿no? Tú tenías un poco de todo. Dispara y huye, correr y disparar. Sin embargo, no te quise poner con escopeta. Porque eso puede abrirnos distintas posibilidades. Ok, ok, me acuerdo de algunas cosas a veces. Tú, sin embargo, sí que llevas escopeta. ¿Y por qué esta escopeta no tiene autocargador? Para empezar, las escopetas necesito ponerles ventajas. Mira láser, por ejemplo. Necesito que una escopeta sea una muerte. Y aumenta el daño crítico en 2. Esta escopeta va a reventar. Vale. Fantástico, lanzarcos. Sí, pero nunca lo usamos, pero vale. Arma secundaria. ¿Para qué elegir? ¿No hace falta elegir? Sí hace falta elegir. Dime que le puedo poner una escopeta debajo a este arma. No le puedo poner una escopeta debajo a este arma. ¡Qué lástima! Porque si pudiera ponerle una escopeta debajo, tendríamos una clase que podría ir de cerca y de lejos. Si le pudiera poner el añadido ese de escopeta debajo, podría utilizar sus ventajas para ir de lejos o ir de cerca. Pero no. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Vamos a ponerle esto. ¿Por qué no? Que los disparos fallidos se puedan convertir en roces. Tiene aún. ¿Qué clase se va a beneficiar más de esto? Balas. Un cargador que te da un espacio de balas adicional. Para poderle poner algún estado a tus balas. Todavía no me sirve para mucho, pero me servirá eventualmente. Tengo que acordarme de que tengo eso. Vale, vámonos. Y que sea lo que Dios quiera. Pero creo que esta misión va a ser la primera que tenemos que hacer. Ya que no hay tiempo de infiltración, es simplemente vamos para allá. Es una misión que ya hemos descubierto haciendo la misión del consejo esa. La otra la tendremos que hacer enseguida, pero bueno, vamos a ver. Está la cosa. Hoy va a haber que hacer misiones chungas. Ya digo, mi meta hoy a lo mejor sería intentar liberar la región. Vamos a ver si cuela o no, por fin. Aunque definitivamente me acuerdo cómo se juega este juego después de 2 semanas. Oh, no, es vehículo. Cuando rescatamos a gente dentro de vehículos, los vehículos estos pueden explotar. Y creo que tengo lanzamisiles. Así que hay que tener cuidado. Uf, porque se me está medio lagueando. Espero que sea solamente la intro. Menas 1-5. Posición del VIP confirmada. Procedan a reunirse con él y eliminen a todos los contactos enemigos. Ocultación de pelotón activa. Vale, estamos ocultos. Lo primero es lo primero. Protocolo de mira que hay por ahí. No parece haber mucha gente. Fantástico. Ahí está el coche. Parece que hay un camino bastante directo. Tenemos 12 turnos hasta la retirada forzosa, que no se nos olvide. Pero me extraña mucho, siempre hay vigilancia. La parte buena es que esto está al lado. Es muy probable que podamos rescatar al VIP y salir pitando, por lo menos el VIP, en ese mismo turno.
Pero siento que me estás engañando. Tiene que haber gente al lado del coche. Siempre lo hay. Ah, Dios. No sé si he traído a la gente. ¿Me puedo quedar en guardia? Ok, ahora entiendo una de las ventajas de esta clase. Es una guardia con espada. Si alguien se acerca a distancia azul, corre a rajarle. No sé yo si no es más peligroso eso que otra cosa, pero vale. No sé yo si es una buena idea, pero... Mira cómo corre. No me ha visto, ¿verdad? Su símbolo es especial. Francotirador de Advent. Creo que este se debe infiltrar más o menos bien. No te pongas de pie, por lo menos escóndete. Creo que nos van a ver enseguida. Y aquí tiene que haber tropas cerca, seguro. Y no sabemos cuánta cantidad de enemigos hay en esta misión. Eso va a ser la risa. ¿Dónde me escondo para esos dos tíos? Esto va a ser complicado. Parece factible. Pues espero que no nos vean. Le he dado. Le tenía que dar y le he dado. Ahora ves para allá, anda. No sé, es que pongo la mano de alguna forma rara, macho, que me pone tensión para darle al botón derecho. Tú eres tío de escopeta. Tenemos mucha gente que va muy de cerca contra un francotirador de Advent y un comando. O sea, que no sé yo. Me voy al tejado con el de la escopeta, no tiene sentido. Tampoco es que tenga más gente para... Tengo que ir de cerca. A la orden. Y el escaneo que hemos hecho con Follicle ha servido bastante poco. No me han visto, pero hemos visto ahí un Pathfinder. Enemigos especiales. Sí que me van a ver. Pero esta vez estoy más cerca. A lo mejor un correr y disparar. Un par de casillas más y a lo mejor me ven. Tengo que probarlo de quedarme en guardia. 100% de acuchillar a ese tío. Me gustan los 100% y no 98% y cosas así. Que acabo fallando. ¿Qué clase de símbolo es este, macho? Este francotirador es nuevo. No podemos encargarnos, no podemos alertar a los dos grupos a la vez. O no debería. Tengo trabajo en equipo, eso es bueno saberlo y tenerlo en cuenta. Tengo que probarlo de interceptar. Si se acercan, si alguien entra en este rango, le acuchillo por algún motivo. Sé que no tengo que ir para adelante porque vamos a ver a dos grupos a la vez. La pregunta es, aquí se supone que no me ven todavía. ¿Es eso cierto o me estás mintiendo, interfaz? Es cierto. Me voy a acercar muchísimo de todas formas. Porque el combate tiene que empezar ya mismo. Espero que si se mueven por aquí un poquito de más, iniciemos el combate. Curiosamente, ¿a ti te ven menos? ¿Tú te infiltras mejor que el tío de la espada y que el...? ¿Vale? Me gustaría dejarte en guardia, pero... Tengo que forzar el inicio de combate, pero este sitio no es bueno. El único problema es que... Tiene pinta de que van para allá, van a juntarse con el otro grupo y eso no me conviene. Alternativamente... Ok, esto es peligroso, ¿verdad? Cualquiera falla y le disparo a todos mis aliados.
Me voy a quedar aquí. Esta posición es bastante mala. Lo más probable es que me vean. Y lo que quiero realmente es que me vean en su turno. Esa es la risa. Necesito forzar el comienzo del enfrentamiento. Están a un cuadrado de verme. Follicle, llama su atención, por favor. ¿Hola? No me habéis visto. ¿En serio? Mierda. Están muy cerca del otro grupo, pero son solamente dos. Lo que no sabemos es cuántos son en el otro grupo y si pueden llamar refuerzos. ¡Ah, mierda! Quería que me hubieran visto aquí dentro. No puedo esperar 10 turnos. Si les disparo, se van a mover más para allá. Vamos a tener que pelear contra los dos grupos a la vez. No me gusta eso nada. Necesito saber quién hay aquí. ¿Cuántos son? ¿Cómo que no ves a nadie? Si hemos visto antes a uno ahí todo descarado. Si se le ha visto. Me estás engañando. Me estás engañando, robot. Y eso no lo aprecio. El sniper... ¡Ay! Se me olvidó. Había una opción en la configuración para desactivar esto. Se me olvidó desactivarlo, lo de saber si tienen cosas o no tienen cosas. Siempre se me olvida. ¿Cómo que no ves al otro para hacerle Ender? No me engañes. ¡98%! ¿Y por qué nadie ve a ese francotirador? Si encima hemos escaneado por esa zona. El fuego este no va a llegar nunca a atacar a nadie. Técnicamente el otro grupo todavía no está ahí. No lo hemos visto. Podría ser que no vinieran. Son solamente dos. Pero de nuevo, tengo a dos, tres personas que quieren ir de cerca, y a ti ya te he usado. Y si me tengo que acercar aquí, entonces sí que voy a ver. ¡Qué mal rollo! No hay buena forma de hacer esto, no la hay. Así que... será mejor empezar cuanto antes. ¿Me podrían flanquear aquí? A ver, sé que esto tiene mucha desviación, por eso quiero ponerlo lo más centrado posible. No voy a poner a la gente en guardia. Porque como tengo correr y disparar con dos de ellos y tengo acercarme corriendo con los otros dos, realmente quedaron las guardias, no van a servir de nada. Un fallo de tres cuadros aquí, espero que aún así le dé a ambos. No te puedes fiar de los misiles, no le da al francotirador. Me he cargado los dos inocentes, bueno, inocentes, algo habrán hecho. ¿Venir hacia mí? No van a venir hacia mí. ¿Cómo van a venir hacia mí? Es un francotirador. No recordaba... Oh, no, el tonto del escudo. Odio a los tontos del escudo. ¿Cuánto daño hace el corte de 3 a 5? O sea, no hacemos nada. Pero esto me debería dar otro movimiento después. También te digo... tenemos trabajo en equipo. Esto hace 4 a 6. Técnicamente esto a lo mejor podría matar. A lo mejor. Y vamos a ver a quién vemos, que eso es lo que me temo. ¿Solo rozado?
Aquí había otro soldado, lo juro, se ha debido mover. Deberíamos verlo. Tengo un plan. No voy a decir que sea un buen plan, pero es un plan. Esto me tendría que dar otro movimiento después si he entendido bien tus ventajas. No hace falta a lo mejor tampoco gustarse tanto. Pero vale. Efectivamente. ¿Puedo abrir la puerta? No, puedo irme de aquí. No me voy a ir mucho, pero me voy. Ahora, esta es la coña. La coña es que pensaba que tenía una granada normal. Quería hacer correr y disparar y lanzar granada, pero es una granada de AP, porque quería destruir esta cobertura y así garantizar que la otra podía matarle, pero no contaba con que mi granada no era de verdad, era de mentira. Es de AP, que sí que quita vida, pero no rompe la cobertura, es lo que quería. Y correr y disparar tampoco me da un flanqueo y podemos quedarnos en una posición en la que vería cosas que no me gustaría ver. De todas formas, la niebla roja es niebla roja. A esta distancia no debería ver y debería llegar mi granada. Ubicación confirmada. Perfecto, justo a sus pies. Bastante niebla roja, pero es un francotirador, no te puedes fiar. ¿Creéis que se moverá de sitio? 47%, es tirar una moneda al aire si lo mato o no. En guardia a lo mejor sale de esa cobertura, y a lo mejor si viene alguien le disparamos. No tenemos las mejores coberturas, pero tenemos coberturas. Si quiere flanquearme tiene que moverse, vamos a quedarnos en guardia. ¿Se está moviendo? Menos mal. Vale, bien, bien. Y aquí están los que estaban aquí, que no sé por qué se han ido. ¿Y cuántos son? Lanceros aturdidores 2 es malo para mí. Y 2 Pathfinder, que son una clase nueva de mods. Y están poniéndose... Están utilizando el coche como cobertura. No puedo cargarme el coche, que es donde está el VIP. Y ya he gastado un correr y disparar. También te voy a decir... arriesgado. Me canso de esperar. ¿Quién estaba en guardia? ¿Y por qué no lo he visto? Au. Podía haber utilizado dedicación ante la duda. Fallo mío, yo lo que quería es cegar aquí atrás, porque sé que hay un par ahí atrás. Los ciego. He cegado a 3. He cegado a los 3, magnífico. Coño, Voltio a lo mejor está dentro del rango en el que podría dar a varios. ¿O puedo cambiarme? Dios, lo de invertir es muy divertido, pero ¿no llego con Ender? Voy a hacer voltios, menos arriesgado. También te voy a decir, no puedo irme a ninguna otra cobertura mejor. Lástima. No voy a intercambiarme porque si no luego no salgo de ahí, pero vamos a hacer un voltio. Le pego a los 3 porque estaban muy juntitos, pero le voy a quitar creo que 1 de vida a los otros 2. Algo es algo. Y luego sí que me puedo mover, pero de nuevo no hay buenas coberturas. Vale. Podemos cortar. Y luego irnos. Perfecto. Aunque este grupo es un poco arriesgado, es un poco... ¡Deja de hacer tanto bailecito! Están ciegos. Y tienen poca vida. El único del lancero es un poco peligroso. Pero creo que tú atacas a la gente que se te acerca cuerpo a cuerpo, ¿no? Así que si te quedas aquí me darás deliciosa visión de lo que está pasando. Problema, Koromaru es muy lento.
Necesito que te muevas. No podrás atacar este turno. ¡Ay! Tengo trabajo en equipo. ¿Por qué no uso esas cosas? Recuerda cómo se juega esto, por favor. El voltio ha hecho más de lo que pensaba, sí. Ha quitado tres a ambos. Usualmente no quitan la mitad, que es lo que le quita al primero. Utilizar trabajo en equipo para que te muevas un solo movimiento no va a ser suficiente para que puedas matar a ninguno de esos dos, me temo. La granada de AP la tienes, está en cooldown, nada. Tenemos correr y disparar. Pero no tenemos buen ángulo. Tengo dos cegadoras. Recordarme en el siguiente turno utilizar el trabajo en equipo. Pero me gustaría que hubiera más gente ciega de la que hay ahora mismo. Así que, por lo menos intentaré que no cobremos mucho en este turno. No sé si a lo mejor hay un grupo más de enemigos, pero si hay un grupo más, yo estoy casi seguro que va a ser un grupo de dos personas solamente. Follicle, tienes mucha vida. Aunque te parezca esto un poco suicida, ves ahí en medio como los locos. No hace falta tampoco, podías rodearlo, oye, que no regalan el combustible este para el jet. ¡Wow! Oh, ok. Vale, solamente me ha quitado el escudo, pero aún así. Podíais fallar un poco más cuando estés aturdidos, no digo nada. Vale. Podemos hacerlo. Están en guardia, pero esta vez me he dado cuenta. Dedicación. Podemos hacer cucutras a quien queramos de estos, básicamente. Este solamente tiene un 1 de vida, pero es el que está más lejos. Debería ir a por él. ¿No creéis? Sí, el resto creo que podemos llegar con gente. Ah, claro, no. ¡Hola! No activo disparo. Se diría que Advent ha empezado a desplegar en combate a los llamados sacerdotes. Sus implantes mejoran de manera importante cualquier energía psiónica latente que alguna vez tuvieron. Podía haber más grupos. No estás a distancia de trabajo en equipo. Odio esa mecánica. Pensaba que siempre. Problema. ¡Ay, Dios! Me ha deshabilitado el arma. ¡Qué mamón! Dispárale a quien sea, honestamente. Yo mismo dije, puede haber un grupo más, pero pasé como de la mierda. Un ataque que siempre acierta y no termina el turno. No recordaba haber cogido esta ventaja. Pero ¿sabéis qué? Me parece bien. Problema. El tonto en guardia. ¡Oh! Pero entonces no. Dios mío, esto no es bueno, pero tengo que hacerlo. Disparo de reacción no nos ve, gracias a Dios. Vale, no pasa nada. El trabajo en equipo creo que lo han debido cambiar, de verdad, ¿eh? Porque yo antes lo podía hacer desde súper lejos. No me lo he inventado, ¿verdad? Tienes 100% porque atacas cuerpo a cuerpo, claro. Olvido que eres un tío cuerpo a cuerpo. Y a ti te he metido aquí al lado y ahora no sirve de nada que te haya metido tan lejos. Necesito poderle ver para poderle dar trabajo en equipo, para poder... ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! No puedo hacer trabajo en equipo. Es que no puedo.
Si tuviera alguna granada, por lo menos podría quitar al sacerdote. ¿No me puede controlar mentalmente, hablando de todo un poco? Ah. No cuenta como una acción. No cuenta como una acción. Está súper ciego. Me da igual. Es muy difícil que me des. Espérate porque la podemos liar. Ah, mierda. Sí que cuenta como una acción. Vale, no termina el turno. Cuenta como una acción. Tienes escudo. Eso te dará suficiente... No tienes cobertura. Nada, que es lo peor que puede pasar. Vale. Problema. Si solamente supiera en qué casilla de estas voy a ver a mi aliado, le podría dar un turno a lo mejor ir a por el lancero. Está mal la cosa, está mal la cosa. No te voy a mentir, porque la cosa no está bien. Esto me da un movimiento extra, pero no... El live stream está perdiendo frames, sí que puede ser. Y no entiendo por qué. Dejarme un momento, voy a hacer una pequeña pausa. Pero está en un momento crítico esta situación. Un segundo. Dejarme cortar la grabación un segundo. Ahora vuelvo. A ver si lo puedo arreglar. Si vuelve a pasar, decirlo. Pero quién sabe. Puede que la parte de antes del vídeo se vaya a ver regular, o a lo mejor te haya de coger el propio vídeo del live stream, que tiene menos calidad. Porque a veces se me corrompe la grabación cuando pasan cosas de estas, y no sería la primera vez, ni la última, ni con Sony ni con XCOM. Particularmente. Lo que íbamos a hacer seguramente era acuchillar a este hombre. Porque el dron creo que me puede stunear. Pero este tío también. Y quitar más vida que el dron. Vamos a pegarle. Luego ya veremos. ¿Ahora no has hecho la floritura? Ok. Ven para acá. Pero hay que intentar repartir un poco de niebla roja porque la he liado parda. El sacerdote tiene como 3.500 millones. Seguramente puede que pueda controlar mentalmente a alguien, lo cual es malo. Pero... Ah, venga ya. Un segundo. Eso. Que todo va bien. Como iba diciendo, he acuchillado a este. Eso es todo. Me faltan... Podríamos matar al lancero, pero ya no tengo... Una vez por turno, obtienes una acción adicional después de efectuar un disparo estándar con tu arma principal contra un objetivo flanqueado o expuesto. Había olvidado esto. Y si te mueves, tiene más puntería. Podríamos venir aquí, flanquear a este, dispararle e irme. Siempre y cuando el juego no me esté mintiendo. Pero necesito poder hacer eso. Ahora podría hacer trabajo en equipo, cosa que ahora ya no voy a hacer porque ese está seguro. Yo no estoy seguro con esta. Dispara y huye. Menos mal, ha funcionado. Los robots seguramente me puedan entrar a donde yo me esconda. Lo importante es esconderse del sacerdote ese, que a lo mejor, como iba diciendo, puede que no me pueda controlar mentalmente. Nunca lo sabremos.
y me acabo de dar cuenta de que uno está aquí y no lo había visto. Vemos al dron, pero con qué puntería. 84, mucho más de lo que pensaba, la verdad. Prueba. Un dron menos es un dron menos. ¿Y cuándo te he puesto yo ese camuflaje a la ropa? Ahora, éstasis, es verdad, esto le gustaba mucho meterme en éstasis. Ya no me acuerdo lo que hacían los soldados, tío. Bah, me ha dejado follicle en éstasis, que está en Cuenca, no pasa nada. Oye, eso no vale, no vale hacer dos cosas a la vez. Aunque yo he hecho dos cosas a la vez con casi todos mis soldados. Vale, objetivo marcado. Nota mental, tenemos curas, va a haber que usarlas. El tonto del sacerdote sigue estando en una posición muy mala. Johnny White va a haber perdido muchísima puntería. Aparte, movilidad, seguramente también. Adelante. Podría intentar... 100% no es tanta pérdida de puntería. La niebla roja no me afecta tanto como esperaba. No puedes conmigo. Iba a decir, no se me ocurre ninguna razón para la que no hacer esto. Sí se me ocurre una. Que tú sí que tienes granadas de verdad, no como la otra gente que no tenía granadas de verdad. Porque ahora sí podemos romper coberturas. Me cago en la Renfe. Que se vea eso en rojo para asegurarme. Se ha visto. No has roto nada. Has mentido, como siempre. ¿Por qué me mientes? También te digo, estamos flanqueando. Esto me debería de seguir dando movimiento extra. Alguien tiene que ir a abrir la puerta, por cierto, del VIP. Que se supone que hemos venido para eso. ¡Hola! ¿No crítico? Sí, crítico. Podríamos recargar. Luego. Una cuchillada final. Nos llevamos la recompensa. Cogemos al VIP y nos vamos de aquí. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Y ahora sí que no queda nadie, ¿no? Y ahora estoy mirando la grabación, que antes no estaba mirando nunca, porque seguro que se lía parda de alguna otra forma. Esta misión está terminada, me da igual que la grabación se pete. Tengo pruebas, aunque a lo mejor no. Vale. Piratea. Que no sé si os habéis dado cuenta de un pequeño detalle. A lo mejor deberíamos piratear con alguien que se le dé mejor piratear. Pero es que al que se le da mejor piratear es a Follicle, y creo que puede ser que esté de... parado del éxtasis, todavía no está parado del éxtasis. Pero no sé si realmente ve lo que tiene que hacer. Aparte. No lo ve, da igual. Ignorémoslo. ¿Evacuar? ¿Qué dices? ¿Qué prefiero? ¿Información o aleación? La verdad es que prefiero información. Si cuela, que va a ser complicado. No sé si os habéis fijado, tanto cuando hicimos la misión en el anillo, como cuando apareció la descripción de esta misión, quién era el VIP que íbamos a rescatar. Pero aquí está Johnny, mierda, podías atacar en tu propio este. Una de las partes del mod Jam Plus... es... me encanta tu traje, no sabía que teníais trajes. Soldados alienígenas. Así que eso. Ay, te podía haber curado porque a lo mejor hace que tengas menos tiempo heridas. ¿Puedo hacerlo todavía? Dime que te he movido solamente en azul, no te he movido solamente en azul. Eso se hubiera sido una cosa inteligente que hacer. Pero podría ser alguien un sectoide. Ea, pues tardarás más tiempo en recuperarte de las heridas, me da igual. ¡Ah, no llego!
¿Sabes qué? No nos vamos. Si no nos vamos todos, no nos vamos. Así que esperaros. Están trayendo refuerzos. Vienen refuerzos, pero no me voy a quedar a esperarlos. Transporte enemigo en dirección a su posición actual. Cúrale, por si acaso reduce un poco sus heridas, no estaría mal. Y Follicle, te estamos esperando, aunque en esta misión no es que hayas hecho mucho, ¿eh? También te voy a decir, hombre, has distraído, que tampoco está de más. Pero nos vamos. Luego tengo que poner... Solamente tenemos a... al final del live stream. Sortearemos a lo mejor al sectoide ese. Resumen de misión, pero viene como aliado, que yo sepa. Lo podemos utilizar, se supone. Tú has sido la MVP. ¡Ah! El tonto de las cuchillas. Sí, todo el mundo me quiere. Definitivamente me acuerdo de tu nombre. Sí, eras Johnny Animatio en todo este tiempo, lo sabía. Toma foto. Así, con tu pose ninja esa que te flipas demasiado. A lo mejor, ya digo, podías gustarte un poco menos. Pero por lo demás... No sabía que los aliens tenían trajes, tío. Eso es nuevo. Quiero verle en la lista de soldados. Que nuestros pacificadores no se detendrán ante nada para frustrar más ataques por parte de elementos criminales como el que ha ocurrido hoy. Los ancianos tienen una fe completa. Podrías a lo mejor no atravesarte el escudo en la cabeza en la foto, pero ok. Heridas leves, un día, nada. 22 días, vale, curarte no ha servido de nada. Johnny White se va a tomar un merecido descanso. Y además pone, sí, no ha colado. Lo de curarle al final no ha colado, lástima. Se ha intentado. Tío, ¿qué clase de traje me llevas? Antes no llevaban traje. Oh, wow. Supuestamente debería haber... Debería haber... Mutones, debería haber serpientillas. ¿Van a tener traje también? Eso es nuevo. La última vez que utilizamos a aliados alienígenas fue hace ya tiempo. Eran normales. Ahora, tío, son guays. Sí, tenemos un sectoide. Fantástico y maravilloso. El sectoide se compra por sardinas. A ver. Quiero verle. Míralo. Tío, en serio, ¿puedo cambiarte de traje? No, lástima. Curioso, macho, me gusta, antes no eran así. Tenemos parejitas, tenemos ascensos y esas cosas, vamos a hacer parejitas. También otra cosa que se me olvidó, el... No les hemos estado poniendo colores a lo mejor a los aliados. Podría ser una idea. Vínculo de los soldados, antes que nada, con Johnny Animation. Maravilloso. Uno de cerca, el otro misiles. Ah, ¿por qué no? Ah, y puedes ascender. ¿Qué ventajas tienes? Ataque mental, obviamente, fusión de mentes. Te han puesto... Es compatible con todo. Tiene sus tres líneas de ventajas más las líneas extra de XCOM. Guay. Reanimación psiónica. No tengo ni idea qué es esto. Ok. Y ataque telepático. Fusión de mentes. Ah, fusión de mente debe ser una habilidad que tienes innata que aquí no aparece en la lista. Lo de poder potenciar a un aliado, ¿es verdad? ¿Podría ser bueno potenciar a un aliado? El pilar... Esto era una habilidad que tenían los templarios. Es una cobertura completa. Se hace con el control de un enemigo robótico.
Potenciar un aliado es bueno. Esto, la verdad es que no tanto. Hacerse con el... con un... Si es garantizado, el problema es que no sé si es garantizado. Pero puede que sí. ¿Y cuánto tiempo dura? No lo sabemos. Espérate, interrogación. Un cooldown de 5 turnos ya, pero ¿cuánta es su duración? ¿Tienes habilidades que antes no tenían este tipo de personajes? Así que tendría... Ah, Cebador siempre es entretenido, pero no sé si lo cogeré. Esto sí que es lo que quiero, controlar un enemigo. Pero puedo tener ambas cosas. Stunear. Un ataque psiónico gratuito. Cambiar de posición. Muchas habilidades son las que tienen también los templarios. La lanza era buena. ¡Oh! Esta mierda es buena. No es para toda la partida. Porque esto es para toda la partida y lo especifican. Esto no es para toda la partida, no lo va a ser. Tampoco sé si tenemos alguna limitación con lo de control de marioneta este. Porque podemos controlar a los robots, pero ¿a cuántos robots? ¿Podemos controlar a un sectópodo? Lo dudo. Es posible que haya un porcentaje. Esto sé que es bueno siempre. Esto es posible que no sea tan bueno. Voy a arriesgarme. Podría ser muy bueno o podría no ser tan bueno, ya veremos. Esto, a lo mejor vuelvo a cogerlo, porque bufar a un aliado está bien. Lo traduje yo, pero falta unos data en la traducción. Pero no solamente es Long War of the Chosen, es Long War of the Chosen con mod... Mod Jam Plus. Muchas cosas no están traducidas, estoy acostumbrado. No, tenemos una operación en el anillo que hacer. Mod Jam, la base es Long War ya, pero la parte de Long War creo que sí que está traducida. No lo sé. Lo que pasa es que no puedes poner enlaces en el chat, así que no sé cómo quieres hacerlo. No tenemos sargentos. No sé si debería sacrificar muchos soldados. Tenemos misiones importantes que hacer ahora mismo. Puntos de habilidad podría ser bueno, pero puedo tirar a 3. Pásalo por Twitter, sí. De todas formas, no voy a poder poner la traducción ahora mismo. Por cierto, la grabación está yendo bien, ¿vale? SCP me da igual. Botín alienígena. Posibilidad muy alta de fracaso. Posibilidad muy alta de emboscada. Si añado soldados, eso bajaba, ¿verdad? Ay, Dios, no he mejorado todo el mundo todavía. Un segundo. A ver. ¿Quién quiere subir de nivel? Tú quieres subir de nivel. Vale. Vale, es un buffo. Cuando lo usas, el siguiente ataque a melee consigue 100, o sea, 50% de ataque. Ah, y puedes huir de una Viper, si te cosas que te limitan el movimiento. Vale. Pega una patada. El daño aumenta con el rango del soldado. Solamente puedo ser utilizado, pero... Si ya voy a acuchillar a la gente, ¿para qué me sirve esto? Puedes activar una guardia para el siguiente ataque, reduciendo su efectividad. Se puede utilizar en múltiples ocasiones, contra múltiples ataques.
Ah, cuando llevas un escudo balístico. Creo que te voy a dejar sin secundaria en principio. Se usa automáticamente si el soldado no ataca en este turno. Es interesante también. Esto yo creo... Poderme librar del... Si me agarra una Viper podría ser bueno. Aparte, más daño es más mejor. Lo de la guardia también era interesante. Pero en principio no voy a llevarte con escudo balístico. Así que... me quedo como estoy por ahora. Vale. También tendría que ponerme a mirar las ventajas de todas las clases, pero... prefiero aprender probando. A ver, a lo que íbamos. Puntos de habilidad. Me gustaría tener puntos de habilidad, no te voy a mentir, aunque todavía no tengo construida la instalación. Tenemos que llevar a 3 soldados. Pueden ser reclutas... básicos. Fantástico. Incluso pueden ser SIVs. Problema, que no baja el fracaso. Baja el fracaso con el rango, me parece que puede que sí. Ah, los septoides... 23% de emboscada me parece regular. Todavía, de todas maneras. Se acercan misiones importantes, me voy a esperar. No voy a hacer ninguna misión en lo que queda de mes, que no debería ser mucho, por cierto. A lo mejor en el siguiente mes, cuando cambien las misiones, lo haré. Ahora mismo, la emboscada y sobre todo el poder fracasar ahí tontamente, tener a los 3 soldados fuera de combate, no me merece la pena. Científico sí que me merece la pena. Pero no nos va a dar tiempo a investigarlo porque teníamos otras 2 misiones en marcha. De hecho, aquí está. Que también es otro científico. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo se ha vuelto la misión muy leve? No era muy leve. Es una misión de liberación, la tengo que hacer. El mapa es grande, son 10, 12 enemigos. Ha subido la fuerza justo, eso es malo. Que eso podía pasar, y eso nos ocurrió alguna vez, pero... fastidia. Entonces la otra misión, no sé yo si también va a ser... ¡Ah, hay que liberar la región esta ya! ¿Cuántas personas enviamos a esta misión? 5. Mierda. Puedes potenciarla, pero tampoco puedo gastar muchísimos datos. Envié 5 porque era extremadamente leve, se suponía. Pero ha subido justo. ¿Dónde están mis datos? Tengo 52 datos. Necesito hacerla. Necesito hacerla. Esto es un coste... ¡Ugh! Pero bueno. Si no hubiera sido de liberación, a lo mejor me iba, pero... es que necesito liberar la primera región, o si no, no hemos hecho nada. Y te... ah, pero ahora sí que no voy a poder irme a otra región para luego distraer más la atención. La Resistencia nos ha pedido ayuda para rescatar a un VIP capturado por los agentes de Advent en la región. El mapa era grande, a lo mejor hubiera podido, pero... hombre, de 9 a 10 no hay tanta diferencia. 12... aseguren la zona de operaciones y a nuestro objetivo. Menas 1-5, posición del VIP confirmada. Otro vehículo, con lo que a mí me gustan. Vale. Tú eres la clase del escudo que aún no te he utilizado. Maravilloso. Lanzagranadas. Fusil de francotirador con ventajas que no recordaba haberte puesto. Ah, sí.
¿Esta era la partida en la que teníamos al tío de las granadas? Que tenía que tener. No, este es el de las drogas. El del escudo pregunta. Porque esto fue hace 2 semanas. La clase del escudo. Era la clase que queríamos ver si teníamos cegadora y de humo. Porque tenemos cegadora y de humo. ¿Era eso lo que teníamos que comprobar? Creo. Puede. Porque ya digo, solamente le pusimos una de las dos y queríamos ver. Por lo tanto, a lo mejor no me hace falta ponerle ninguna de las dos. Lo cual es bueno. Vale. Si no atacamos, este tío se protege automáticamente. Eso es bueno saberlo. Y además tiene las granadas que queríamos comprobar si tenía o no tenía. Fantástico. ¿Y cómo que tiene una bayoneta? ¿Por qué te he puesto una bayoneta? Da igual. Equipo a la gente cosas y luego no me acuerdo de lo que le he equipado. Tenemos tiempo de sobra. Por tiempo no va a ser. Claro, como he potenciado la infiltración, el vehículo está ahí, la salida está allá. El único problema es que no tengo forma de explorar más adelante. No he traído ningún robot. No he traído. Sí que tengo forma de explorar porque sí que he traído gente para explorar. Pero es que bien. Vamos a explorar. He visto cosas, déjame ver cosas. Vigilante de Advent y un dron. Vale, maravilloso. Ahora sabemos que solamente hay 9 enemigos como mucho, por lo tanto deberíamos poder relativamente fácil. Además son gente con ventajas y o granadas, así que vamos a por ellos. Si corro me cubro. ¿Ninguno otro? El sitio para la francotiradora sería por aquí arriba. Pero está muy lejos. O por aquí. No he pensado venir por aquí. Tampoco he explorado por aquí. No sé si habrá gente, pero me da igual. Vamos a ir lejos. Tengo 2 compañeros de equipo que se me ha vuelto a olvidar ponerles el traje del mismo color para luego diferenciarlos a simple vista. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Dios, no tengo buenas coberturas en ningún lado. Están los enemigos lejos todavía. No me podéis ver. Vale. Ese dron se lo está pasando bien, vale. No quiero ningún consejo. No, voy. No me digáis nada de nada. Estamos probando el mod jam sin saber qué mods hay siquiera, o sea que quiero ver cosas de primera vez. Tengo un montón de turnos, pero aún así va a haber que moverse. ¿Cómo de mentira será este rango de detección? Vamos a comprobarlo. Es verdad, ok. Ah, podemos hacer ataque con el escudo. ¿Cuánto quita? 1 a 3, me imaginaba. No podía quitar mucho. Vale. ¿Tú qué clase eras? Ah, sí, la que te hemos usado para las drogas, ok. Daño extra contra orgánicos, etcétera. ¿Ok? ¿Será este rango de detección verdad? No lo será. ¿Ok? Iba a quedarme en guardia, pero esto no es guardia.
A ti, vale, te moví al principio. No tienes ningún... Debería ir por el edificio o debería ir por fuera. Debería ir por el edificio. Solid copy. Bien, geht nichts. Voy a tener que enfrentarme a esos dos, quiera o no. Ah, es verdad, tú eres la clase de explorador este que tenía lo de me pido a ese. Sí, 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 definitivamente me acuerdo cómo funcionan estas clases. Ven para acá. Guardia 1. ¿Se acumulan las guardias? Espera, eso no lo sabía. Me extraña que no me hayan visto. Vamos a tener que empezar el combate ya. El dron viene a por mí. Aún me puedo quedar en guardia un turno más y hacer la emboscada. Reduce su efectividad, no es que lo niegue. Esto se utiliza automáticamente si no ataco, o sea, que voy a quedarme en guardia de nuevo. En este turno me tienen que descubrir. Protocolo cegador, por cierto, no me hacía que me descubrieran. Cosa que siempre es bueno tener en cuenta. Vamos a ver qué hay por aquí. Por mirar. Por golismear. Pero no creo que pirate esto. No merece la pena. Aunque los datos los necesito. Podría haber dejado todos en guardia con lo de la guardia a todo el mundo a la vez, pero no me fío. Por favor, venid hacia mí. Ahora ya verás cómo el dron pasa de mí. Por lo menos tenemos tiempo, no es como la otra misión. Si no me pongo a lanzar granadazos y ya está. Vale, gracias. Hola. Creo que uno por lo menos está muerto. Los dos, seguramente. ¡No dispares al coche! Que podemos tener un problema. Puede que no sea de los que explotan. Vale. ¿Qué haría el zorro? Esto es azul, no termina el turno. Podría... ¿Podría usar la guardia y luego disparar? ¡76%! Pero no le voy a quitar una mierda, o a lo mejor lo mato. Creo que merece más la pena. O a lo mejor fallo de todas formas. Pero tengo granadas, así que me da un poco igual. Estos porcentajes no... Me sirve. Orgánico no es orgánico, pero no pasa nada porque... ¡Ah! No he contado los cuadrados. Técnicamente llego. Yo quiero romper armadura. Bien. Hay que coger cosas, por cierto. ¡Ah! Tengo protocolo de control. Pensaba que no tenía protocolo de control. 82% de desconexión, no está mal, pero ya a estas alturas, ¿pa' qué? De nuevo, enemigos voladores... Difícil acertar. Vale, problema, ya no tenemos ocultación. Ni siquiera con la francotiradora pensaba que era de las que conservaban una infiltración, pero no.
¿Quién es tu compañero de equipo? Ok. Dos turnos de tiempo de enfriamiento, pero está enfriado ya. ¿Verdad? Puede que esto sea una tontería, pero será mejor que haga los follos al principio que no al final. ¿Puedo saber lo que hay delante mío? No puedo saberlo. De hecho, no puede hacer absolutamente nada. De hecho, tiene la opción de evacuar por algún motivo. Por lo menos me debería dejar ponerme en guardia o algo. Pues no. Ok, no puedo utilizar trabajo en equipo para luego lanzar el dron, que era mi idea. Para no ver cosas que no me hubiera gustado ver. Pero... por lo menos déjame quedarme en guardia. Da igual. Vengo aquí. A lo mejor porque es solamente el primer trabajo en equipo, no estoy seguro de qué cosas cambian. No, pero... pero el trabajo en equipo... no sé. No sé. No importa. Ahora también te dejaron una posición donde quería ponerme yo, pero bueno. Ya no estoy pensando. Ven para acá porque vamos a ir por el edificio. ¿Puedo lanzar el dron ahora? Gracias. ¿Solo queda un turno para coger eso? ¿O porras? En principio parece que no hay nadie. Cargado. ¡Oh! Las cajas de armas todavía no sé cómo demonios investigarlas. Ya lo veremos en algún momento. Si te mueves, te cubres. Hemos matado a 4. 5, 6, 7. ¿Podría ser una de esas misiones en las que solamente hay 7 enemigos? Estoy intentando buscar excusas para venir a coger esto de aquí. Que podría ser una mala idea. Pero si me muevo y no ataco, de todas formas hago lo de cubrirme. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Guay. ¿La puse ya en guardia en ese turno? ¿Por eso es por lo que no...? ¿Seguro? No, no la puse en guardia, disparé, ¿eh? No, no la puse en guardia, no. No sé qué ha pasado con el trabajo en equipo ese, de todas formas. Vale, yo quería subir al tejado. Parece que por dentro no hay nadie, pero me he puesto en medio para no dejar que la gente suba al tejado. Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Haciendo las cosas bien. Y no hay ninguna otra forma de subir al tejado. No la hay. Por ahí. Podemos subir luego. Anda, andarán. Pues ahora vas a subir tú al tejado, por lista. No sé si quiero ver lo que hay por ahí. No vas a subir al tejado. No todavía. ¡Qué poca movilidad tienes, por favor! Necesito que estéis todos más juntitos. No hemos visto a nadie por esta zona. Creo que la gente que queda está en el coche, no está en el coche. Tío, hemos explorado justo al lado de eso. Tenemos granadas. El problema es que sí que ataco, por tanto no me cubro. Además, no me está flanqueando técnicamente. Hay una ventanita ahí. Menos mal. Porque tenemos fiesta. Qué mala posición. No sé si esto va a poder llegar. A lo mejor llego al de atrás. Quito coberturas y esas cosas.
Le he tirado una cegadora pensando que le tiro una granada de AP. Estoy haciendo las cosas al azar completamente. Que sabes, a lo mejor va a ser hasta mejor. He roto cobertura, pero no le he dado a él. No pasa demasiado, pero tenemos que ir para allá. Antes de ayer. Tú eres cobertura. Tú me vas a servir. Literalmente me tengo que acercar todo lo que pueda. Tú estás perdida todavía. Al final no te moví. ¿Tienes botiquín? Cuidado, no hacer muchas locuras contigo. Todavía podemos piratear esto de aquí. Nada. Protocolo de escudo. Creo que no me llegan a flanquear nadie, pero... excepto por esta puerta... no. Tengo que posicionarme, no puedo hacer otra cosa. Ya veremos, que sea lo que Dios quiera. Uno está cegato. Pero siempre activo a la gente que no pienso que vaya a activar. Se ha quedado en guardia sin problema, el otro se aleja, vale. Ok, no ha pasado nada. Oh. Me lo pido. Cinco a siete. Hazlo, tampoco es que... bien. Ocho. Tú no estás en guardia. Y aparte sigue cobrando a base de granadas. Esta vez sí que te da, ¿no? Espera, 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 espera. Ahí. Núcleos pot... ah, vaya. Se ha muerto. Hemos matado a 6. Queda un grupo más. Queda un grupo más, seguro. Este grupo, si no hubiera hecho tanta tontería, a lo mejor 10 a 12 podríamos haber matado. El mapa es grande. Así que los enemigos se han repartido, más o menos. I'm going. De nuevo, si no ataco me pongo en guardia automáticamente, no hace falta que malgaste la habilidad. Estamos en alerta amarilla, los enemigos que quedan tienen que venir hacia mi posición. Así que, ¿qué clase de voz es esa? Vamos... imagino que los enemigos están... ¡uh, no! Este es el límite del mapa. Puede que haya un dron por ahí haciendo el tonto, esa es otra posibilidad, y que en este mapa solamente haya 7. Pero como no lo sabemos, tampoco voy a ir muy a lo loco. Digo ahora que ya he ido a lo loco, más o menos. Sabemos que aquí no vemos a nadie más, así que vamos a rejuntarnos todos, que luego nos separamos y es peor. Yo imagino que si hay algún grupo más, tiene que estar en el camión. Podría haber un grupo de 3 en el camión o podría haber efectivamente un dron dando vueltas por ahí él solo. No hay forma de saberlo. Excepto haciendo movimientos azules y a ver si le vemos. Tenemos tiempo más que de sobra. Así que... ¿eh? Aquí se ha visto un soldado. De hecho, fíjate, no puedo moverme a ese cuadrado. Hay un tío detrás del camión que hemos visto, pero a la vez no lo hemos visto. Es una de esas cosas. Y como sabemos que puede o puede que no esté ahí, de hecho podría haber utilizado el protocolo de escaneo que vuelvo a tener y nunca me acuerdo. Podríamos abrir ya.
Liberar al preso, pero sabemos que no es un buen momento para hacerlo. Hay tres soldados o dos ahí atrás, seguro. De hecho, se ve que activos dos. Jo, tío. Vale, ok. No están, pero sí están, pero no están. No habéis visto nada. Si os preguntan, no habéis visto nada. No sé por qué solamente utilizo un movimiento contigo si no puedes disparar si te has movido antes. De hecho, la música también me está diciendo, cuidado, que viene. Madre mía, cuánto combate está habiendo. Eso ya nos ocurrió una vez. Pues a ver si se mueven ellos. ¡Hola! Aquí no hay nadie. ¡Ah! ¡Qué fallo! Cuidado con dispararle a los coches. ¡Serpientilla! Sin la introducción de ADN humano, estas criaturas que antes... ¡No agarres! Como hombres delgados, ¡tampoco hagas eso! Su verdadera forma. Es una especie puramente reptiliana. No me he protegido. Ok, menos mal que tengo la habilidad esa. Necesitan una unidad de infiltración. Oye, eso me ha parecido muy mal. Pero sin venir a cuento, voy a pegarle con el escudo al otro. Es daño garantizado. No, no es daño garantizado. Nada, que es lo peor que puede pasar. Bien. Puedo dispararte dos veces y te estoy flanqueando. 63% no es lo mejor, pero aún así puedo dispararte dos veces. Cuidado con dispararle a los coches. Ah, no puedo dispararte dos veces. Balas. Por cierto, tú eres la clase en la que las granadas de humo nos dan bufos y no he utilizado jamás. Es un buen momento para hacerlo, ¿por qué no? Mira las drogas. Podía haber hecho que entraran los tres en las drogas, pero no, tampoco. Tenemos protocolo cegador, que tampoco hay que olvidarse de él, pero no lo voy a usar. 91%, no puedo pedírmelo porque ya me lo pedí antes. Tenemos a Bocajarro. Debería estar muerta. Siempre que acertemos. Es un 91%, nunca te puedes fiar. Vale, buen trabajo. Coger las cosas esas que son gratis. Y ahora hemos matado a 8, la misión está completa, vámonos. Teníamos una que pirateaba de lejos, ¿no? Posarreando. A ver si nos dan algo. Pequeño depósito de información, 69%. Nice. Vale. Tengo que abrirte la puerta aún así. ¿Desde este recuadro podríamos abrir la puerta ya o no? Oye, que puedes salir, ¿eh? Si te par... ¡Ahora! A tomar por culo de aquí. El coche ese no iba a explotar, ¿verdad? Solo hay una forma de averiguarlo. Ya te he movido. Podría quedarme en guardia, pero solamente estamos en alerta amarilla. No merece ni la pena. Vámonos. Vámonos. Voy a recargar por si acaso, pero pues vámonos. Solamente hemos recibido heridas superficiales, así que estamos frescos. Nada, nos vamos. Si ya está. Salvo que haya un robot por ahí haciendo el mono, pero vamos, que me da igual. In cover. Lo primero es lo primero. Ay, Dios, tú estás a tomar por saco. Nos esperamos un turno más. Tú no, tú puedes irte, no llegas a irte. Nos esperamos un turno más, como iba diciendo. Acercaos, pero podemos llegar todos. Recarga solamente porque sí. Ahora sí nos vamos. De verdad de la buena. Turnos de sobra. El mapa se supone que era muy grande, pero tampoco... No... Todos en guardia, sí.
Termina tu turno, gracias. Ahora nos vamos. ¿Estamos todos? No estamos todos. Ahora estamos todos. Vale, buen trabajo. Fácil, sencillo. He tenido que gastar 25 datos, lo cual no estoy súper contento de haberlo hecho. Esta misión ha ido mejor que la anterior, también te voy a decir. Pero creo que podríamos habernos enfrentado a 10-12. Ah, no, foto no. ¿Quién es el VIP? ¿Tú tenías ya foto? La francotiradora. Si tú lo dices, otra foto. Las he visto mejores. Nos podemos haber llevado algún cadáver. No sé si puedo, a lo mejor sí, a lo mejor no. La serpiente hubiera sido buena a lo mejor llevarse el cadáver. Nunca me acuerdo de esas cosas. No sé si cuenta en este tipo de misiones, también te voy a decir. Puede que sí. Es que era un mod hacer poder hacer eso, ¿no? Poder llevarse los cadáveres enemigos para que te cuenten. Y no sé si es parte de los mods que tenemos. O puede que no, no lo me acuerdo. Hasta que el mundo entero esté en llamas. Demos las gracias a los ancianos por su apoyo. ¿Qué es un mod y qué no es un mod? Es difícil saber. Un par de subidas de nivel, ok, otra científico, eso es bueno. De nuevo, tenemos un montón de cajas de estas que no sé si abrir, creo que me hace falta el taller. Datapads, estos son datos, podría ser... Aunque también me servía para otras cosas. Tú, investiga. Me hace falta... energía y suministros, pero sobre todo energía. No puedo poner a mi segunda científico, qué lástima. A investigar más rápido. También te digo, nos quedan solamente 2 días de investigación, no pasa nada. ¿Quién ha subido? Amistades peligrosas. Con señor inexistente, granadero y tío del escudo, sí, ¿por qué no? Escóndete para la foto, no pasa nada. Y ascendido. ¡Oh! Cada vez que matas a alguien consigues un escudo, eso es interesante. Super tancorro. ¡Oh! ¿Esto funciona con los perdidos? Porque eso puede ser bonito. Tus ataques a melee hacen 3 más de daño. El daño aumenta con el rango. De repente podemos ir a melee con este. El problema es que entonces ya no se cubre automáticamente. Tú eres el tonto de las granadas. Aparte, podemos hacer que sean gratis. Aparte, con las estas de XCOM podemos hacer que tengan drogas. Interesante. Creo que adrenalina es mejor, pero esto podría llegar a ser bueno. Pero me tengo que acordar de utilizar las granadas de forma gratuita. Pero la cegadora siempre la voy a utilizar. Cegadoras sí que uso, las de humo menos. Y es que además son gratis. Pero por otra parte... Por otra parte, creo que se está lagueando otra vez. Adrenalina podría ser bueno, pero tenemos que matar con él y va a ir a pistolas. Le va a costar más llegar a hacer más daño que otra gente. Despliegue rápido. Creo que se me está limitando otra vez la gráfica. Creo que estamos otra vez lagueándonos. Como la pantalla está estática no se nota, pero seguro. Todavía tengo 4 reclutas que... es que están infiltrándose, que no han aprendido nada. A ver la misión esa, cómo sale. Te tengo en la mira. Retrasa el disparo hasta que la... Vale, esto hace que otra persona haga un disparo en guardia.
o simplemente más puntería y más crítico contra enemigos que tengan la salud a tope. Esto es bueno. Esto retrasa el disparo hasta que el objetivo realice una acción. Es arriesgado. Esto tal vez, pero siento que esto es bueno y ya está. Así que lo voy a coger. Necesitamos un francotirador un poquito más puro. Ok. Vamos a hacer una pequeña cosa. Guardar partida un segundo. Y voy a cortar la grabación de nuevo. Porque puede que no se esté petando otra vez. Ahora estás mejor. No sé yo qué va a pasar con el live stream de hoy. O sea, la imagen... Espero que no haya... El mayor problema de estas cosas es cuando se desincroniza la imagen y el sonido. Eso es un por culo arreglarlo. Sí, lo arreglo bien, que nunca lo arreglo del todo bien. Y no es lo que más me apetezca tampoco. Que tampoco tengo preparadas... Bueno, sí tengo preparadas las historias para mañana, pero no porque no tengo buscadas las imágenes. Pero ya, luego lo haré. A lo que íbamos. Vamos para allá. Todo va a ir bien. Vamos a hacer una misión más. No vamos a hacer más. Tampoco va a dar tiempo a más. Si esto no explota de todas maneras. De todas formas. Teníamos una misión en la que íbamos a llevar más gente que en la guerra, pero... ¡Cancela! Dios, le he tocado ligeramente fuera. Relájate. Ahora que ha subido la fuerza de Advent a 2. La tecnología de Advent a 3. Seguimos... con posibilidades. Sí, porque teníamos tiempo de sobra. Esta misión podemos hacer que se infiltren más del 100%. Porque al 100% ya no estoy seguro de nuevo si va a ser una misión extremadamente leve. Estamos en los últimos momentos ya de todo. Rescatar a los contratos de resistencia, liberar a los rebeldes capturados. Esta misión no es parte de liberación. Y me dan 4 días, no la voy a hacer, no puedo hacerla, amo, ni de coña. Tamaño del mapa considerable de nuevo, pero aún así que no, que vamos, que no. Déjame conseguir otro científico más que se va a quedar rascándose las bolingas porque tampoco tenemos espacio para él. En el laboratorio, ¿qué está pasando? Follicle se ha curado, muy bien. Esto me interesa. Armaduras. Ventaja de haberla proporcionan los enormes ojos del soldado híbrido de Advent. Analizar su agudeza visual sin duda será difícil. Comandante, ya que el oficial de Advent está en la cámara frigorífica, deberíamos realizar la autopsia lo antes posible. Campo de pruebas. Armaduras de Advent. Esto es lo que yo quería ver. Y un montón de cosas más. Sí, sí, maravilloso. Pero me parece que la armadura de Advent... tecnología inspirada de armas láser. Esto es lo mejor que podía haber pasado. 6 días, fantástico. La autopsia del oficial también es una cosa buena que hacer. También nos da un montón más de desbloqueos. Pero... Nada está petándose todavía. Armas láser inspirada, obviamente. Tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Y luego ya veremos qué construimos. Podemos hacer el campo de pruebas. El campo de pruebas me gustaría construirlo. Necesitamos energía. Necesitamos comunicaciones. Seguramente lo construya aquí abajo para que tenga comunicación con el taller, para que los drones puedan ayudar a ello. Pero, o sea, que será 3 o 4 cosas después, pero en el taller va a ser donde vamos a poder hacer todo lo que me han dicho de las armaduras de nuevas, ¿no? Sé manejarme por los menús.
podemos construir unas cuantas cosas por aquí nuevas que no había visto. Esto es para el lanzallamas. ¿Los datapad son gratis? Lee las cosas. He visto tiempo instantáneo. Y el coste es un datapad. El datapad es lo que sacrificamos para hacer el portátil de hackeo. Que realmente no le he equipado a nadie, pero me sube el hackeo, así que a lo mejor debería equipárselo a alguien, pero... Lo he construido para nada. Teníamos ya uno. Suministros, aleaciones... Munición perforante puede llegar a ser bueno. Pero como se hace instantáneo, lo cual me resulta raro... Usualmente la mayoría de estos mods hacen que esto tarde tiempo, pero bueno. Todo esto es la mayoría de estas cosas son para el chain thrower. Aunque estos no. Amigo mío. ¿Desde cuándo podemos hacer esto? Una espada ligeramente mejor podría ser bueno. Y este es el chain thrower que, para el que son las ventajas de los artículos. Es un lanzallamas. Los lanzallamas usualmente en XCOM 2 no son súper muy buenos. ¿Alguien se lo acabaremos poniendo? ¡Ajá! Sí que podemos hacer armadura. Sí que podemos hacer... Y armadura térmica también. Armadura de Advent. Necesitamos un cadáver de soldado, el cual ya hemos hecho la autopsia. De hecho, si no, no podríamos hacer esto. Una aleación alienígena. Tengo aleaciones. 5 suministros. No tengo muchos suministros, pero dame 2. Y esto es para los Spark y para los Mech que no tenemos todavía. Da inmunidad al hielo. Y esto... También da inmunidad al hielo. Estas dos cosas son de los soldados de hielo que hemos visto alguno ya, creo. Interesante, pero no es ahora mismo mi máxima prioridad, aunque cuando empiecen a salir seguramente sí lo sea, porque tiene pinta de ser jodidetes. Científico, maravilloso. Oye, por cierto, hemos hecho la misión de liberación. La misión es... hay que investigar aquí, tenemos que... Fuerza de Advent 3, por Dios, tenemos que liberar esto ayer. Si nos tenemos que ir, las misiones van a estar jodidas. El nuevo taller servirá. Van a estar jodidas ahora mismo las misiones. Si la fuerza de Advent llega a 4, nos piramos. 4 creo que va a ser demasiado para nosotros. Con lo bien que pintaba la historia por ahora. Podemos hacer un Gremlin, o 2 Gremlin incluso. Así que adelante. Y hace falta mejora para hacer esto, pero por suerte no cuesta energía. Pero sí suministros que acabo de gastar. La pregunta era, ¿los Gremlin pueden excavar? ¿A que sí? Vaya que sí, a excavar. No. No pongas dos... No pongas 2 Gremlin, aunque 23 días es mucho de todas formas, ¿eh? A lo mejor traigo a los 2 Gremlin a excavar aquí. ...15 días, me parece mejor, vale. También podría haber retirado esta, pero bueno, 10 días, 15 días está bien. Luego me falta campo de entrenamiento... ...relé de energía más abajo... ...poco a poco... Los mutones lo sé, seguramente para la misión de infiltración aparezca algún mutón, lo cual va a ser una guarradilla. Pero tengo armas láser en 4 días que necesito dinero para construir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? 47% de infiltración. Espero hacer esta misión ahora. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. ¿Tenemos ingresos mensuales?
Aún no hemos visto a ninguno. Hostias, van a empezar a salir. Esa es otra. Esa es otra. No tengo prisa. Vínculo de los soldados o recompensa de las misiones. Sigue siendo mi prioridad, vale. He descubierto que ahora tenemos nuevas oportunidades de atacar a los ancianos si quiere aprovecharlas. Rescatar un operativo. Esto es lo que nos dio a nuestro sectoide, el cual no hemos usado todavía. Pero pronto. Y no hay posibilidad de fallar, solamente de emboscada, que tampoco es bueno. Datos... no estaría mal. No voy a reducir el peligro de emboscada. Necesito a dos soldados que sean amiguitos. Creo que eso a lo mejor nos reduce. ¿Vuelvo a llevar estos dos? Vamos a suponer que nos hacen una emboscada. Necesitamos gente que pueda salir de esa emboscada. Señor inexistente más Foster, más Xavier Foster podría ser una combinación. Juggernaut y Stone Raider a lo mejor también. Venga, volvéis a hacer la misión vosotros dos juntos. La emboscada sigue siendo 23%, pero no hay posibilidad de fallar. Aunque de nuevo nos va a dar otra misión que tendremos que poner a gente para hacer la misión para rescatar a... Y tampoco hemos dado todavía... Tampoco hemos subastado... Bueno, subastado. Poner que se le pueda poner nombre al soldado, al nuevo. Al alienígena. Sí, ir para allá. Entendido, comandante. Mis seguidores agradecerán el apoyo de sus soldados. 14 suministros. ¿Me voy a pegar por coger 14 suministros? ¿O intento encontrar una misión antes? Que sea la misión de liberación, porque tiene que estar en la lista de misiones, tiene que estar ya. Tiene que aparecer. Cuando está inspirado, el equipo es muy eficiente. Eso es bueno, pero no dinero. Nuevo objeto. Los sectoides tienen también mejores. Todo, sí, hay un millón de armas nuevas, lo sé. Mirar qué bonitas todas. Esta es nueva. Ah, claro. ¡Me han dado un fusil láser gratis! ¡Oh, mierda! ¡Eso es bueno! Aparte, se nos ha inspirado seguir consiguiendo mejores armas, así que ¿por qué no? Además, si me dan un francotirador, una escopeta gratis, no me quejo. ¡Eso es bueno! Lo que te den cosas gratis es bueno. Necesito encontrar la misión de todas formas antes de poder ir a por esos suministros. Porque cuanto antes la encuentre, más tiempo, y si investigo con la nave, no sé a qué botones le doy a veces. ¿Cuánto cuestan estas armas nuevas tan bonitas? ¿Y por qué aparece? ¡Ah! Uno de los mods te pone las armas por rango, te las cambia el color, lo cual es una buena forma de saber en qué rango estás. ¡Heater! ¿Esto qué es? ¿El subfusil? ¿Y el blazer? ¿Es la pistola? ¿Pero no había una pistola láser? De hecho, esta pistola que por algún motivo no aparece en verde. Estas cosas son nuevas. Es una variante de la pistola automática. Eso es nuevo. Y esto es posible que sea la escopeta recortada. Posiblemente. Muy caro, excepto estas dos, que no son tan súper, súper útiles. Podría construir otro fusil más, o el bullpup, que su descripción es error, no tiene descripción. Si cojo los suministros, 14 suministros, justo 21 suministros, puedo construir un segundo fusil láser, que podría ser una buena cosa para la misión. Pero antes de eso, necesito encontrar la misión, pero no, porque entonces no tengo el dinero para tener el arma, para poder hacer que se lleven el arma. ¡Mierda! Dame el dinero. Pero espero que la misión tengamos tiempo para hacerla. Y antes de que se ponga la alerta en 4. ¡Ahí está el objetivo!
¿O no? Esta no es la misión que estábamos esperando. Tiene datos, pero... impedir la I+D militar de Aven es contrarrestar el evento oscuro. Es contrarrestar el evento oscuro. Tenemos 19 días. Pero es muy leve. No es extremadamente leve. Pero si son 19 días, podemos llevar a 8 soldados. Pero esta no es la misión que estaba buscando. Necesitamos la última misión de liberación. Creo que es la última, no lo sé. Espero que sí. La contrarrestamos. Respuesta rápida. Refuerzos más rápidos en muchas misiones. Que es bueno contrarrestar eso, la verdad, pero... ¿quién puede ir a esa misión y no podemos llevar las armas láser todavía? No hay más de liberación. Sí, tiene que haber la misión de... la torre, ¿no? ¿No está la misión de la torre? ¿Esa no es de liberación? No, creo que voy a tener que irme a otra localidad. Esto no estamos... hay demasiado Advent. La torre y el cuartel, general. Faltan. Y eso es todo, creo. Pero... creo que la siguiente es la torre. No sé si la puedo hacer antes de llegar a 4 de alerta. No lo sé. Tú tienes heridas todavía, así que no podemos traerte. Esta misión quiero que venga gente buenecilla. ¿Podemos asignar al sectoide? No, porque no lo hemos puesto nombre. Ha llegado el momento. Porque de todas formas... si el ordenador me sigue dando problemas, puede que tengamos que cortar. Cuando complete la siguiente misión es cuando... la torre es la última, entonces. ¿No es primero la torre y luego la otra misión? ¿Es primero la otra misión y luego la torre? El orden de los factores da igual, vale. Recompensas, dame un segundo. ¿Cuántos soldados tenemos sin nombre? Solamente... tenemos al alienígena, ¿verdad? Todos los demás tienen nombre. ¿Dónde está el alien? Aquí. Es canadiense el alienígena, el sectoide. Queda otra misión más y luego la torre y luego... joder, ¿qué dices? ¿Tanto era? En otras palabras, no sé si voy a poder hacer la liberación de la región. Están las cosas muy movidas. Creo que voy a tener que huir a Europa una temporada. Lo cual va a retrasar que empecemos a ganar beneficios. Cuando liberamos una región es cuando podemos conseguir suministros, básicamente. Sin riesgo. Y las misiones empiezan a volverse complicadas aquí. A lo que íbamos. Recompensas y desafíos y historias. Quien quiera el sectoide, que conste que no puede haber tenido soldado antes, puede darle a la recompensa. Pero tengo que mirar que no tengáis ningún otro soldado. Tengo solamente uno para sortear. Podía haber limitado a que solamente lo pida una persona. Mira qué es lo peor que puede pasar. Debería poderse pedir ya. Vale. Segel. Tú no tienes soldado ya, ¿verdad? Es que como sois muchos. No te veo. No tienes soldado, no te veo, vamos. Mira qué bonito, macho. Oye, no me acostumbro a que sean altos todavía. ¿Puedo mejorar tus armas? Ah, sí, pero no tienen gráfico. Curioso.
personalizar. Llegados a este punto hay que forzar la liberación. Es que tengo dos opciones realmente. O puedo poner a toda mi base en ocultación. No puedes tener ningún mote raro. Te vas a llamar como tú mismo para saber quién es quién. Aquí no se eligen motes. Aquí se pone para que distinga yo quién es quién, porque si no me lío. El apellido te lo puedes quedar. Porque si no tendríais varios soldados y eso no puede ser. Le he dado a cancelar a que sí. Confirmar en la derecha por algún motivo. Fantástico, mira qué bonito que eres. ¿Cuánta fuerza hay en esa zona? 3. Voy a desactivar la recompensa porque ya está dada. Y vamos a hacer la misión. Pero tenemos fuerza 3 y tecnología 3. Vale. Estos 36 datos por lo menos me va a servir para huir a la otra región. Que no te creas que es mala idea. Vamos a llevar a nuestro nuevo y delicioso septoide. Cuando llegue a fuerza 4 yo creo que debería pensar irme. ¿Quieres ser amigo de alguien? ¿No puedes tener relaciones con otros? ¡Maldito alienígena! ¿No tienes candidato para ser amiguito? ¿No pueden ser amiguitos los aliens? ¡Jo! Pues vamos a llevar a una parejita en principio, decente. Con exploración. Tú, ¿de quién quieres ser amigo? De uno que me parece que está de guardián de zona, fantástico. Y de un novato. Esta no es misión para llevar novatos. De nuevo, creo que se está de guardián de zona. Está de asesor de refugio. Que a lo mejor el Hitman y el agente son buena gente para infiltrarse. Debería sacarlos de guardián de refugio y poner a otro personal, posiblemente, pero bueno. No puedo llevar a los novatos a esta misión. Esta misión va a ser complicada. Otra parejita. Vamos a hacer amigos al ingeniero de combate y al guarden, quieran o no. Me da igual. Y podemos llevar a uno más. La infiltración. La actividad esperada. Sí que podemos hacer que sea extremadamente leve. Porque nos vamos a infiltrar más del 100% porque tenemos tiempo de sobra. Así que esto puede ser paliza. Tampoco os lleváis bien con la gente que está en la misión por llevar a un novato. Tú, me gusta tu capa. Técnicamente podemos hacer que sea extremadamente leve. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No voy a llevar armas de láser, porque para la siguiente misión de infiltración quiero tener un par de armas láser, más las dos armaduras nuevas. Que por cierto, por verlas. No cambia el estilo, porque detesto el mod de la personalización. Si llevo una armadura de Advent, quiero que automáticamente se me ponga el estilo de las armaduras de Advent, pero claro, no funcionan. Sin la personalización, sin restricciones. Y la personalización sin restricciones luego me da otros problemas. Es una mierda. No me gusta ese mod. Como cuando la gente pierde los brazos. ¿Todo el mundo tiene equipación? No, no todo el mundo. Bienvenido al equipo, toma... ¿Qué le puedo poner a tu blaster? Recargas gratis, más munición... No te puedo poner escopeta y cosas así, vale. Por intentarlo. Toma una cegadora. ¿Con quién vas en el equipo?
Tenemos granadas. Tenemos AP. Ponte AP. 10 días, 18 horas. 177% de infiltración. Si lo hacemos, extremadamente leve. Pero si esperamos tanto tiempo, podría subir de nuevo. La potencia enemiga me da igual, porque somos más gente que en la guerra. Así que arreando. Vale. Esta misión está siendo muy leve por ahora, pero no tenemos el 100% todavía. Vamos a ver. Ah, en el mercado negro hay cosas nuevas. Me da... Tengo que ir a por los recursos, joder. ¡Ah! ¡Ah! Leve. 2 días, 21 horas. No puedo hacerla. Esta es la tercera misión de infiltración. No puedo hacerla en 2 días. Y además la actividad enemiga estándar es leve. 13 a 15 soldados. Ni de coña. A lo mejor con gente que se infiltra, pero ni de coña, vamos. Y potenciando... No, no puedo hacerla. Esto es lo que me temía que podía ocurrir, que la siguiente misión de liberación no la puedo hacer. Puede volver a salir. Con un poco de suerte, con más tiempo. Pero tengo que ignorarla ahora mismo. Así que cogemos los suministros. Me parece que voy a coger los suministros y me voy a llorar. Porque no sé cómo se van a poner las cosas en ese territorio. ¿Ha llegado al 100%? Sí. Muy leve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas podemos con muy leve, ¿no? Tenemos un día más para infiltrarnos. A lo mejor podemos hacer que sea extremadamente leve. Poniendo rumbo al este de Estados Unidos. No le he dado ahí, pero vale. Quería volver para atrás. No creo que suba la fuerza de AP en otro punto más, ¿verdad? En Europa sigue la fuerza en 4. Tengo a todo el mundo oculto, pero la fuerza sigue en 4. ¿Queréis? La vigilancia está en 1. ¿Queréis, por favor, quitar tropas de aquí? Que vamos a tener que irnos hasta aquí. Y está la cosa peor aquí que aquí. ¿Dónde están mis datos? Tengo 41 datos. Después de cumplir la misión de los 30 y pico datos, a lo mejor podemos huir a Brasil, porque me parece que en Europa tampoco vamos a poder huir. La fuerza sube cuanto más vigilancia. Lo sé. El problema es que también tiene que bajar cuanto menos vigilancia. El caso es que esperaba que hubiera bajado ya un poquito, porque eventualmente me tendré que ir de la región en la que estoy para ir a la otra región, y si empezamos con la fuerza en 4, mal vamos. Voy a construir otro fusil láser para cuando de verdad podamos hacer la siguiente misión. Construir artículos. Y que sea lo que Dios quiera. Voy a cortar. El próximo día hacemos esta misión. Me esperaré 20 horas para ver si podemos hacer que baje de muy leve, aunque si no baja de muy leve tampoco pasa demasiado. Pero hay cosas que tengo que... No quiero que vuelva a fallar el ordenador, la codificación del vídeo, porque puede o puede que no se haya liado parda. Y puede estar subiendo la temperatura de nuevo. Tengo que ver, a ver si se me ocurre algo esta noche, pero vamos.
A ver si puedo cambiar algo en la configuración, no lo sé. Mañana Sonic Adventure 2, la semana que viene, el sábado, continuamos con XCOM y hacemos esa misión que ya digo. Y rezaremos para que nos salga la tercera misión de liberación, más las otras dos misiones que quedan de liberación. Todo eso, con un poquito de suerte, no nos aparecen enemigos muy, muy tochos. La fuerza va a subir a 4, seguro, para ese momento. La tecnología de Advent, si no sube a 4, a lo mejor no aparecen mutones. Pero el próximo día... Depende de... Tenemos a todo el mundo investigando, tenemos a todo el mundo en datos. Mala suerte que hayamos encontrado esta misión solamente con 2 días. Porque hace falta hacerla para que aparezca la torre, para etcétera, etcétera, etcétera. Pero con 2 días no puedo. Como comprenderéis. ¿Mutones es tecnología 5? ¿Quién falta entonces después de las serpientes? Lo he olvidado. Pero si con un poquito de suerte, si los enemigos no son súper muy chungos, se puede hacer. A lo mejor mechs empiezan a aparecer. Da igual. Zem. Ya, o sea, los robots, sí. Lanceros ya han aparecido. Esos son 3. A lo que íbamos. Mañana. Voy a ver si lo preparo o no lo tengo. Sonic Adventure 2. No, las crisálidas no me acuerdo cuándo salen. Ya lo iremos viendo, no pasa nada. Si además hay un millón de enemigos nuevos de mods, o sea que puede salir cualquier cosa de todas formas. Se acabó. Nos vemos mañana y la semana que viene. Venga. Hasta luego. Adiós.